you seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Vamos a hablar del séptimo arte con alguien que, bueno, con dos personas que tienen muchísimo arte, ya lo están viendo, Ramón Bernadó ahí con sus coreografías que nos tiene habituados ya al ritmo del Putin de Rich, de la versión de Robbie Williams. Y lo que decíamos, que hay muchas pelis por ver, hay muchas cosas por descubrir todavía en plataformas, en pantalla grande, en series, en todo. Y vamos a ir poco a poco presentándolo aquí en Es la Mañana de Guadalajara, como cada miércoles. ¿Con quién? Con Diego Gismero y con Ramón Bernadó. Buenos días, Ramón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos nuestros espectadores? Pues encantado de estar con vosotros una semana más para hablar de cine en este gran programa que dedica Radio Guadalajara, Alcarria TV, hablar de cine, que estamos encantados. Diego, encantadísimos estamos, encantadísimos, y más hoy que nos traes un estilismo que yo no sé si son la casita o lo que llevas en la camisa o que son chulísimos, que los oyentes no lo pueden ver, pero es una camisa que tienes que es chulísima, es muy, muy para hacer una película de la camisa que llevas. Pues es una camisa de botones. En realidad, esto me parece la casita. Parece la casitos, que la idea es buenísima de que sean la casitos, pero son en realidad botones. Y yo la verdad es que es una camisa que me gusta mucho, es una camisa muy alegre, un poco rociera, pero a mí sí. Me gusta y tal. Bueno, pues camisa rociera... No es un regalo, he de decir que es un regalo. Bueno, pues sean la casitos yo... también voy a aportar mi puntito de creatividad, ¿no? Porque a mí lo que me habían parecido eran bolas del billar americano. Así que, pero también vale la casita, también vale. Pero el caso es que lo de rociera yo no lo veo, pero bueno, en fin. Vamos a lo que vamos. ¿Por dónde empezamos hoy viendo pelis, Ramón? Bueno, pues yo y Diego acabamos de salir de una fiesta ilegal francesa de estas que están súper prohibidas y tal, y nada, venimos en la fiesta, todo el mundo bailaba y tal, nosotros veíamos películas, que es lo que de verdad nos gusta, ¿verdad, Diego? Así es, nosotros estábamos ahí sentados tranquilamente, mientras que el resto, pues alrededor, hacían ruido y no nos dejaban verlas a gusto, pero bueno, por eso están los cascos, como te digo yo. Bueno, vamos a hablaros hoy diversas películas que hemos visto, cosas que está bien hablar. Yo quiero hacer una mención, ya hablamos un día de Nomadland. Nomadland es la película de Chloe Zhao, una directora de origen asiático, una directora norteamericana, que ha hecho una película sentimental sobre esas personas que viven en sus propias furgonetas y recorren Estados Unidos, dando a su película un aire romántico como los antiguos colonizadores, ese aire que tenían los antiguos colonizadores americanos. Y la peli es una película llena de bellos paisajes, bien fotografiados y que posee un lirismo muy intenso y que posiblemente sea la ganadora de los Oscars. Esta película la podemos ver en el cine, está en los cines, y también la podemos ver en Disney Plus Star, que es una plataforma de Disney y que tiene esta doble opción, ¿no? O sea, los que no puedan ir al cine porque viven en un pueblo alejado o porque no les viene bien, tienen la opción de verla en Disney Plus Star. Y ya hablamos de ella cuando hablamos de las películas nominadas a los Oscar, y hablamos de ella y de Frances McDormand, que es este año casi con seguridad la ganadora al mejor Oscar, a la mejor interpretación femenina. Merecido, por otra parte. Totalmente, merecido. Y a la mejor película. Entonces, si alguien quiere tener más información, ya sabe que tengo una reseña puesta en holasoyramon.com y que está a su disposición, una película extraordinaria y que desde luego va a ser la película del año, eso está claro. Uh-huh. Nomadland, que Nomadland. Hablamos de esta película aquí, que estaba yo pensando que ya de aquí a 15 días, como que le dices, se entregan los Oscar y habrá que ir dando un repasillo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que como ya hablamos de las películas nominadas, cuando den los premios, pues nosotros hablamos de los premios que han dado, vale. ¿Te parece, José Luis? Perfecto, bueno, creo que... Sí, dime. No, otra película que quería comentaros es El Rey de Zamunda. Hace
hace ahora un montón de años, vimos hace 33 años, un montón de años, 33 años, vimos una película dirigida por John Landis, que era el rey, el príncipe de Zamunda, perdón, y ahora tenemos 33 años después el rey de Zamunda, que sigue protagonizada por Eddie Murphy, y que Eddie Murphy es un actor que parecía que había desaparecido de la faz de la tierra después de que tuviera mucho éxito con determinadas películas, y que ahora vuelve con esta secuela después de muchos años, en la que el rey de Zamunda, en este caso Zamunda es un país imaginario africano, sí. Y la primera, recordemos que el príncipe de Zamunda pues iba a Nueva York a conocer un poco mundo, y aquí en esta segunda va a reconocer a un hijo que tiene ilegítimo de ese primer viaje que él realizó, ¿no? Porque según la ley, estas leyes que existen en las monarquías, que son incomprensibles, no pueden gobernar sus dos hijas mujeres, ¿no? Bueno, aquí, no sé por qué nos asombramos, aquí con nuestra actual monarquía pasó lo mismo, y de hecho no gobierna el más mayor, sino el mayor de los hijos varones, ¿no? El rey Felipe VI. Entonces, bueno, tiene el mismo problema, lo que pasa es que en lugar de ser el rey Juan Carlos, es el rey de Zamunda el que va a buscar a su hijo, ¿no? Y, bueno, y la película, pues, es una película que se puede ver en Amazon Prime Video, y que es una película, bueno, a mi modo de ver, totalmente penosa, ¿no? A mí me gustan los números musicales, sobre todo el We Are Family, que es un clásico que yo recuerdo siempre que oigo esta canción, este tema musical, Una jaula de grillos, esa película extraordinariamente divertida y tal, que siempre vuelve a mi recuerdo cuando oigo esta canción, y excepto los números musicales, pues el resto es pura bazofia, ¿no? Es una película... Yo creo que es una película que no era necesaria. Desde luego, después del resultado, lo podemos garantizar que no era necesaria. El argumento es absurdo, yo la vi, yo creo que incluso la dejé de ver y luego la acabé de ver otro día porque no la soportaba, así que no la comenté quizás en su día por cuando la vi. Porque por creo pudor, que no la comentaste por dije, pudor. Prefiero no verla, no comentarla, exacto. Claro, para que existe. Es una peli que lejos de ser divertida o ingeniosa, es machista, racista, usando chistes que a mi modo de ver carecen de toda gracia, que a lo mejor hace 33 años, el humor ha cambiado en estos 33 años. Ya yo creo que en el 2021 no podemos hacer chistes de negros o chistes de cosas que a lo mejor hace muchos años sí que nos hacían. Gracia, ¿no? Eddie Murphy, que es el protagonista, porque está prácticamente en todos los fotogramas de la película, demuestra ser muy mal actor, empeñándose a interpretar otros personajes además del suyo, que eso es muy de él, y que con un humor, a mi modo de ver, muy caduco, un poco mugriento, ¿no? Y bueno, poco más puedo decir. Fíjate, ¿no? Ramón, que yo creo que han cogido el argumento que tenían en el cajón ahí guardado hace 33 años, directamente lo han sacado del cajón y lo han metido. Y le han dicho, mira, este mismo, sin leerlo. Porque sí, es que si lo llegan a leer, no la producen, te lo digo. Mejor yo. No leerlo, ¿no? Luego la peli cuando intenta ser sentimental e intenta ser políticamente correcta es cuando se vuelve más ñoña y melosa. Y esta película yo la definiría en dos palabras: insoportable. Vale. Bueno, de esas películas que es mejor, o sea, olvidados que la hemos comentado, no existe. De acuerdo, bueno, pues vamos a la siguiente, que me parece que es que Diego querías traernos algo que acabas de ver y que a tu generación le está encantando, ¿no? Bueno, pues así es. A ver, vamos a hablar hace 33 años, no hay que ir tan lejos, hay que ir unos 20 años atrás, con el estreno de la época en la que salieron los Tamagotchis y ese tipo de aparatitos. Hoy digitales, estamos entre comillas. ¿Qué? Que digo que estamos en plan retro. Sí, totalmente plan retro. Hoy venimos, es el retrocine. Como estaba diciendo, vamos a esa época, porque en esa época salieron unos aparatitos, unos Tamagotchi de estos, pero con unos monstruos que se enfrentaban unos a otros. De ahí salió una serie de animación que se llamó Digimon, que es una serie que la gente siempre
rivalizaba con otra serie de la época, con Pokémon, que bueno, ambas siguen vigentes hoy en día por la cantidad, a pesar de la cantidad de años que han pasado. Pero Digimon es una serie que creo que a todos nos gustó en nuestra época porque hablaba de ese paso a la madurez, un poco de cómo los niños tenían que tomar decisiones en la vida. Y bueno, sinceramente han pasado 20 años y nos siguen hablando de lo mismo, pero de una manera más adulta y mejor. De hecho, creo que esta película que se llama Digimon Adventure, la aventura de Digimon, Last Evolution, última evolución, Kizuma o algo así, pero el nombre japonés me da un poco igual. Pero vamos, que es la despedida de este anime, es una despedida que está hecha, creada exclusivamente, yo creo, para los nostálgicos, para todos aquellos que lo vivimos cuando éramos críos, cuando nos gustó, porque ha pasado 20 años y es verdad que la serie cerró, pero los niños, sus tramas quedaban muy abiertas en algunos casos y bueno, años después, pues nos cuenta un poco pues, la transición esa de la adolescencia a la madurez y con ello el rumbo que toma nuestra vida, que el miedo que tenemos cuando pasamos cuando nosotros vamos siendo más mayores a tomar una decisión equivocada y el miedo por el camino que no es, pues un poco trata sobre eso, sobre cómo es necesario, llegando a la edad adulta, emprender tu camino, tomar decisiones y avanzar. Y bueno, la película es una película que emociona. Salimos, yo creo que había niños pequeños en la película, que los niños yo creo que no entendieron nada, sobre todo el final de la película, pero sin embargo, todos los adultos que estábamos allí, adultos jóvenes, entre veintitantos y treinta y tantos años, salimos llorando de ahí, salimos emocionadísimos con la película. Una película que emociona muchísimo, que ya como ya te digo, cuenta una historia que por otro lado pues, se podría considerar como intrascendente en cuanto al tipo de historia de cuenta, pero ese trasfondo que tiene, ese saber dejar atrás la infancia para poder avanzar hacia el futuro, nos marcó mucho a todos los que estábamos allí. Una película para estar prevenido contra el síndrome de Peter Pan. Totalmente. Es lo contrario. De hecho, se enfrentan al síndrome de Peter Pan. Porque el enemigo lo que quiere es no crecer. El enemigo de la película quiere no crecer y mantener a todos los niños elegidos, a todos los niños que tenían su Digimon, mantenerlos en la edad infantil, en un recuerdo, mantenerlos en un recuerdo eterno. Y la película lucha sobre eso, sobre cómo avanzar, a pesar de perder las cosas que nos hacían especiales en la infancia, nuestros Digimon. O sea, que la película trata de eso, de la avanzada a la madurez. Y de cómo las decisiones son importantes. Yo quería apuntar que esta película, estoy viendo críticas de esta película y las críticas que tiene son buenas, o sea que de principio podríamos pensar que es una película, yo que sé, muy, muy, muy especial, muy, muy minoritaria, incluso coñazo, pero no lo es, tiene buenas críticas y la puntuación de los espectadores, ¿no? que han visto la película aquí en España, en el circuito español, que han votado en Fear Infinity, la puntuación media es un 7,4. O sea, que fijaros que eso en Fear Infinity es muy difícil, porque en Fear Infinity, como vota mucha gente, la tendencia es ir a la media. O sea, es muy raro, siempre alrededor de 5, 6 se mueve todo, porque los que votan, generalmente, pues hay gente que vota más, menos, pero siempre tiende a la media. Es muy raro sacar un resultado o muy malo o muy bueno, ¿no? Y tiene un 7,4. Por lo tanto, es una película muy recomendable. A lo mejor tiene razón Diego, que es exclusiva para nostálgicos, para los niños que jugaron con los Pokémon o con los Digimon o con los Tamagotchi. Yo recuerdo que mi hija, que es amiga tuya y de tu misma edad, Diego, mi hija tenía una guardería de Tamagotchis. Entonces, le daban los amigos y amigas Tamagotchis y por una prudentísima cantidad los cuidaba, los educaba y evitaba que engordaran y que tuvieran enfermedades. O sea, que era una experta en el cuidado y crianza de Tamagotchis. O sea, que fijaros que la especialización a la que se... Una joven empresaria. Efectivamente. Su guardería de Tamagotchis, ¿no? O sea, estás diciendo que a ella le llevaban sus amiguetes, sus Tamagotchis, para desentenderse durante un tiempo y que fuera tu hija la que los cuidara. Date cuenta que es muy pesado. Tamagotchi es como un hijo digital, ¿no? Porque había que darle de comer, había que darle golosinas, había que jugar con él, pero no, tampoco todo de manera comedida, porque si le dabas muchas golosinas se ponía muy gordo, si no jugabas con él estaba triste, si jugabas mucho se volvía hiperactivo. O sea que había que dosificar la actividad que desarrollabas con el Tamagotchi y ella era una auténtica experta, podía manejar varios Tamagotchis al mismo tiempo y crear en ellos una situación de felicidad y cuando se los devolvía a sus
legítimos dueños, padres al fin y al cabo, pues estaban en perfectas condiciones. Yo creo que fue una enseñanza estupenda para ella, que ahora es madre, ¿no? Pues y que cría fenomenal a sus hijos, porque tuvo la experiencia infantil de saber educar y criar Tamagotchi. Está bien, está bien, en fin. ¿A que te ha gustado la idea, José Luis? ¿A que te ha gustado la idea? Me ha encantado, desde luego me ha dejado súper sorprendido y ya me explico muchas cosas, eso de que tengas tú ahí tu halcón milenario y tu Mr. Potato, también cuidados, también, o sea, que ella también lo ha tenido que aprender en algún lado. Hombre, claro, mis hijos se criaron con Star Wars, porque yo era fanático de Star Wars, sigo siéndolo. Y entonces ellos, una vez que ya tuvieron edad suficiente para ir al cine, fueron al cine conmigo a ver las películas de Star Wars, claro. Eso es una característica fundamental. Y por eso la fuerza es muy intensa en ellos. Hombre, hay que tener fuerza y muy intensa para ser bien cuidador. ¿Nos da tiempo de hablar otra peli, José Luis? Que sí, por supuesto, eso iba a decirnos, que me recuerdo loco con... Mira, con yo quería hablar de una peli que he visto en Netflix, que se llama Moxie. No sé si la habrás visto, Diego. Es una película dirigida por Amy Fidel, que es una directora, y es una película que vi yo de casualidad. O sea, es una peli que no tenía yo especial interés en ver, lo que pasa es que la vi por ahí, y entonces me gustó la idea y la vi, ¿no? Es el gran encanto de la peli es esta jovencita que pasa desapercibida y que se convierte en líder de la liberación femenina en un instituto de estos del siglo XXI en Estados Unidos, en la época actual, en la que sigue, a pesar de que estemos ya en el 2021, sigue habiendo sorprendentemente actitudes desquiciantes y machistas de jóvenes, ¿no? Y entonces, esta chica que vive ese ambiente en ese instituto, pues edita una especie de revistilla de manera clandestina, iniciando una especie de movimiento feminista dentro del instituto, ¿no? Y la película nos presenta de manera complaciente este microcosmos de instituto americano que conocemos también, porque hemos visto muchísimas veces con todos los tópicos de la cultura norteamericana, con sus jugadores de fútbol americano, con sus animadoras, con sus clubs, con todo. Y nos ofrece una historia bonita y que a mí me ha emocionado, que me ha parecido didáctica y muy recomendable, aunque desde luego es posiblemente muy simplista, buenista y previsible, pero a mí es una película que sencilla, que me ha gustado mucho. Moxie se llama la película y es una película que huye un poco de los convencionalismos, aunque en el fondo los trata igual, pero es una película que dentro del ambiente estudiantil es una película claramente feminista, ¿no? Y también el mensaje de que una chica desapercibida, la chica que no es popular, que tal, puede ser la líder de un movimiento feminista dentro del instituto. A mí la idea me ha gustado y es una película que se ve con agrado, que no tiene grandes complicaciones y que, a mi modo de ver, es muy recomendable. La podemos ver en Netflix y se llama Moxie. ¿La has visto tú, Diego? ¿Moxie? No, ni la conocía, así que me la he apuntado. Y por cierto, Ramón, ahora que estoy viendo, mientras que estabas comentando esto, me ha parecido raro lo que has comentado de Nomadland, que dices que está en Disney Star. No sé si es que todavía no está, va a estar ahora próximamente. Igual, todavía no está. Vale, pero yo no sé. Es que cuando hice la crítica, entendí que estaba ya, lo que a lo mejor puede ser lo que tú dices, que no esté aún. Que esté. Creo que no está todavía. A lo mejor claro. Un paso por salas, después de un mes o de dos meses de paso por sala, va a estar en Disney Plus. Sí, es posible. Seguro, probablemente. Probablemente sea eso. Así que nada, quien no la vaya a ver en las salas de cine, que espero que vaya mucha gente porque merece la pena, que la puede ver más adelante en Disney. Bueno, pues ya tenemos aquí opciones, películas, recomendarles porque se han gustado mucho, como No Man's Land. Como esta otra que Ramón recuerda con los consignados porque tiene hemos visto el Rey de Zamunda, vimos también el Rey de Zamunda. Ese se ha olvidado, Ramón. Olvídate del Rey de Zamunda, olvídate. Películas como el Rey de Zamunda hace que aumente el republicanismo en un país, ¿sabes?
Pero, pues entonces recomiendo no ver. Bueno, pues y por supuesto, hemos hecho una revisión a los Tamagotchis con guardería incluida. Muchísimas gracias, Ramón y Diego Gismero, y el próximo miércoles volvemos a hablar, ¿de acuerdo? Un abrazo, aquí muchas gracias. Rubbing elbows come with me from Riverton to Jubilee. See them spend their last 2 bits putting on the Reds. Madre mía, qué performance, pedazo de performance que se dice ahora.